Mediante la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, el cual no funciona desde hace 5 años, El Salvador ya no se reflejaría en la lista negra de los países violadores de derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este día le estamos dejando claro a la comunidad internacional y ante los ojos del mundo que esto de la lista corta de países violadores donde estaba registrado El Salvador desaparece, partiendo que en este momento hemos hecho las convocatorias, ya están firmas de recibido de cada una de la parte empleadora como el sector sindical. El Ministerio de Trabajo ya giró las convocatorias para la primera reunión del Consejo. El mismo está integrado por la parte gubernamental, sector empleador y laboral, este último representado por sindicatos. Acá presento ya las convocatorias oficiales. Acá tiene el sello y firma de recibido de ANEP. Acá tiene el sello y firma de recibido de ASI. Acá tenemos el sello y firma de recibido de la Cámara de Comercio, de la Cámara Salvadoreña. Sí, hemos recibido ya la convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo el día 30 de julio, en la cual nos convocan para elegir a los representantes laborales, al Consejo Superior del Trabajo, y bueno, nosotros vamos a comparecer para esa elección y estamos reuniéndonos varias organizaciones a efectos de ver si logramos hacer una propuesta consensada de quiénes serán los representantes de las y los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo. Entre 20 o 30 días se estaría llevando a cabo la primera sesión del Consejo Superior del Trabajo para abordar varios puntos. No se sabe si vamos a poner parches al Código de Trabajo que data de 1972 o la construcción de una nueva estrategia legal en materia laboral, que ahí hay unos anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa y que son los que servirían ya de inicio de punto de partida. El actual sistema de pensiones es un sistema de pensiones abusivo, que ha maltratado los derechos elementales de los trabajadores. Todo trabajador, trabajadora, valga la redundancia, trabaja toda su vida para que al final de su ciclo de vida tenga un sistema de pensiones justo y digno. Pero la modificación anterior de la reforma de pensiones fue pensada en un hueco fiscal y no una previsión en función de los trabajadores. Hemos venido insistiendo que el tema de pensiones ha sido una situación de venirle poniendo parches a un sistema que realmente no funciona. Los trabajadores hemos hecho propuestas concretas con respecto a una verdadera reforma integral del sistema de pensiones que va más allá de las últimas reformas que hicieron. Ya tenemos incluso el equipo de consultores de OIT en El Salvador. Ya estamos trabajando con ellos porque acá hay dos versiones. La versión de los empleadores que dicen que al incrementar el salario mínimo quiebran las empresas, y por el otro lado los trabajadores que nos dicen ojalá y los empresarios y ustedes los funcionarios públicos vivieran 2 meses con el salario mínimo para que nos entiendan. La Organización Internacional del Trabajo está integrado por 198 países. Para el noticiero, Silvia Hernández.